Hola, hola amigos, estamos aquí en Mazunte, playas del Mazunte, amigo, Oaxaca. Vine para acá para conocer las playas estas y hacerles un video, amigos, lo que es playa Mazunte. Mire, no está muy grande la playa, está chiquita. Hola, soy Javier Casillas y estamos a como 9 de febrero de 2022 y así vinimos aquí para hacer un video especialmente para subirlo a YouTube. Así es de que vamos a ver, voy caminando de aquí hasta allá a ver cuánto tiempo hago de aquí hasta el otro extremo. Me imagino que va a tomar como unos 10 minutos más o menos. Más o menos 10 minutos es lo que le calculo yo. Vamos a ver si es cierto. Y a ver si aguanta la memoria, amigos, porque la verdad que también le quería tomar aquí al San Agustinillo, pero a lo que miro, yo creo que no voy a poder tomarle porque la memoria está muy corta. Pero ahorita voy a checar a ver si puedo. Si puedo, lo voy a hacer, amigos. Si no, pues ya ni modo. Vamos a ver. Ay, nomás que tiene la noche en la mano. Vamos a ver, amigos, vamos a ver. Mira la playa. De hecho, la playa está bien bonita, ¿eh? Sí está un poco bonita la playa. Ahí está, miren. Aquí se debería llamar el Mojón también. Hay una playa también que se llama el Mojón allá, pero ese parece Mojón. Ese sí, ese debería llamarse el Mojón aquí, porque ese cerro sí parece Mojón. Pues estamos aquí caminando un ratito y ahí vamos, amigos. Ahí vamos. Esta es la playa de Mazunte, la famosa playa de Mazunte, amigos. Mucha gente quiere venir para acá a conocerla. De hecho, conocimos a varias personas en el autobús allá en San Cristóbal de las Casas, que venían para acá, Mazunte. A mí en lo personal, me gustó más Hipólite. Este tiene lo suyo también, la verdad. Sí tiene lo suyo esta playa, pero a mí me encantó. Ahorita voy a tocar el agua, voy a ver cómo está el agua. Me imagino que debe ser igual. Pero, ay, aquella playa a mí me enamoró, la verdad. Me enamoró esa playa. Así es de que, amigos, vamos a ver. Aquí vamos a tener que brincar un poquito para no mojarnos. Como no quería cortar el video, brinqué, amigos. Pues les digo, para mi gusto, Hipólite mejor. No sé si voy a llegar aquí a San Agustinillo. Ahí me hago bolas con los nombres. Para tomar video también en la playa. Voy a ver, ahorita que vaya para allá, voy a checar. Es más, no, y no está lejos. Ahorita me voy caminando, porque apenas pasamos y ya llegamos a abrir. Entonces me voy caminando ahorita para atrás. Ya tengo ampollas sobre las ampollas, amigos, pero de tanto caminar aquí en Oaxaca. Bueno, no nomás en Oaxaca, en todas partes, la verdad. Ya tengo rato que estamos caminando. Otro brinco, amigos, otro más. Ay, no alcancé a pasarlo. Si estaba grande, está más grande que el otro. En Tapachula, amigos, caminamos mucho. San Cristóbal, no se diga, caminamos mucho más también. Y pues aquí, amigos, aquí en Hipólite hemos caminado, pero no tanto porque la playa está cerquita, está chiquilla. Y aparte, caminando, pero sin zapatos. Así es de que eso no afecta tanto. Hoy estamos por aquí por rocas. Sí, que va a brincar un poquito más, pero ya llegamos a la arena. Sí, amigos, aquí estamos. Como miran aquí la playa, y luego como está alta, está cerquita, está hondito. Y la playa no hay olas tan grandes. De hecho, hay menos olas aquí que allá en Hipólite. ¡Ay! Hay mucho menos olas. Aquí, miren, amigos, como ven, aquí están los hoteles, unos hoteles chiquitos. Y para este lado están unas lanchas y más allá pusieron unas palapitas. Esto nomás venimos nada más a ver, más nada más. Ahorita no vamos a rezar para Hipólite, pero nomás venimos a grabar el video un ratito y nos vamos. Ay, está pesada la arena.
Está súper, súper pesada. Híjole, está bien pesada la arena, no está nada cómoda para andar caminando aquí. Está muy decaída y está muy pesadita. Pero amigos, no hay problema. Les digo, y la verdad que me duelen los pies porque tengo ampollas. Pero es un sacrificio que tengo que hacer, amigos. Estando aquí, ni modo que no vaya a venir aquí, amigos. De hecho, estaba pensando en la posibilidad de no venir a grabar aquí en Zipolite, digo, aquí en Mazunte. Pero no, dije, ¿cómo que no voy a venir? Dije, tengo que venir a grabar. Aquí están todas las palapitas, las sombrillas, amigos. Y hasta allá está la playa. Y se me hace que va a ser más de los 10 minutos. Hoy estamos a ver. Pero amigos, si son 12 no hay problema. Aunque batalla para subirlo. Ya cuando llegue a Aguascalientes, pues lo voy a subir. Y amigos, yo también quería llegar aquí a Puerto Escondido. Yo casi voy a llegar, pero a ver, ojalá que se me haga ir para allá. Porque Puerto Escondido también se me hace que está muy bonito. Quería llegar aquí a las playas más de ahí de Huatulco, La Entrega, varios puntos ahí. Pero ya estoy dudando que vaya a ir. Aquí, amigos, vengo con un pie más arriba que abajo y es una subida. Por eso está moviendo tanto, porque llego y me resbalo. Bueno, amigos, yo pensé que aquí esta playa no era nudista. Y las mujeres también andan topless. Nunca pensé que fuera así. Entonces voy a grabar, ya no para arriba. Ahora voy a grabar para abajo la playa. Que no salga la gente. Porque pues no, amigo, no se va a poder. Y yo lo quiero subir a YouTube. Así es de que yo sé que mucha gente quisiera ver eso. Pero amigos, yo no quiero. En bikini no hay problema, pero desnudas, es más. Bueno, ahorita ya se subió ahorita. Ya me iba a regresar para atrás ahorita. Y de este. Ya lo bueno que se subió para acá arriba, entonces sí podemos pasar para allá bien a gusto. A mi espalda es donde están las personas. Aquí nada más en toples. No, lo de abajo no. Así es de que, amigos, vamos a ver. Ay, está pesada la arena, amigos. Está bien pesada. Súper, súper pesada está. Ya llegué a las piedritas, amigos. Ay, ya me hundí. Entonces, amigos, vamos a ver. No voy a subir más, amigos. Yo también estoy aquí para estar a gusto aquí. Unas piedritas. Yo creo que ahí me voy a quedar un ratito a la sombrita, a descansar. Aquí tengo que pensarla bien, amigos, cuando no venga el agua. Ya se fue. Y a correr. Porque si llega el agua, me va a mojar. Ya, pues yo la tengo así para allá porque todavía, ya la gente ya se quedó atrás y yo estaba grabando así, amigos. A correr, amigos. Hola, buenos días. Sí, amigos, ya llegamos, aquí hay más palapitas, miren. Hay más palapitas. Y hay otra callecita. Ahorita es más, vamos a subir por ahí. Ya vamos llegando, amigos. Ya quedan unos 3 minutos. Y como unos 12 minutos va a ser más o menos, amigos. 12 minuticos. La gente venía más aquí al DC. Pero se ve más bonita que ella. El único problema es ese, amigos. Que pues la gente está toda desnuda siempre. Vamos a ver. Ay, ya me quemó el sol. Con eso de que ya tengo días allí en la playa. Y el primer día me quedé dormido según yo en la sombra. Pero amigos,
me quemé de todos modos porque es la sombra de un árbol. Y de todos modos pasó los rayos ultravioleta y me quemé bien feo. Más como si lo hubiera, que si hubiera estado en el sol, porque no me di cuenta. Ya cuando me desperté, no, ya estaba todo quemado, amigos. La verdad. Sí, amigos, aquí no sé cómo lo voy a hacer. Voy a esperar a que salgan esas mujeres. Y luego no me puedo para eso. No sé cómo hacerle. Voy a esperar a que pasen. Y para grabar por atrás, porque no. Oh, ya se quitaron, amigos. Ahora sí. Ok, ahora sí, ya este. Ahora sí, vamos a grabar por acá. La niña. Está a gusto. Bueno, ya no voy a grabar para allá, amigos. Ya hasta ahí nomás.